Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal. El día de hoy, chavalotes, vamos a reclamar las recompensas de vuelta al cole. El cofrecito que trae 40 llaves de cámara, 15 cofres de vuelta al cole y aparte nos van a dar algunas células. Así que, bueno, pues vamos a reclamarlo. Recuerden que esto lo estoy grabando desde el día jueves, así que ustedes no se preocupen, porque tengo aquí el evento de cazarrecompensas, o sea, no pasa nada, esto de todas formas lo subo un día después, el día de mañana viernes, así que no hay problema. Pero bueno, chavalotes, antes de comenzar, recuerden que hay que suscribirse al canal, activar la campanita. Si es la primera vez que ves un video mío, por favor deja tu comentario y lo que no puede faltar en todos los videos, su likeazo. A ver, tenemos que hacer una recolección de 10 veces oro, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Aquí ya tenemos la primera misión. Y nos falta una misión más. Que vamos a realizar la de... crea 3 runas. Creo que no la puedo hacer. Efectivamente no la podemos hacer. Así que vamos a darle a las batallas multijugador. Tenemos que hacer 4 batallas para poder reclamar la recompensa. Y posterior a ello, pues tengo que pagar unas poquitas gemas. Pero bueno, eso es lo de menos. Vamos con las primeras batallas, a ver si no nos tardamos mucho en hacerlas. A ver, tenemos aquí un equipo facilito porque no hay resurrecciones, no hay nada. Así que podemos dar doble daño en Cherub Cupid. De este lado podemos limpiar, podemos aplicar evasión y podemos meter potenciado de daño. En teoría, de un golpe tendríamos que matar absolutamente a todos los enemigos, a pesar de que Kim Atom se duplique la vida. A ver, ahí está, aumento de vida. Y a ver, efectivamente, matamos a los tres, perfecto. El primer combate lo hemos ganado bastante, bastante sencillo, diría yo. Así que vamos a darle al siguiente cofre de nivel 4, que este sí lo vamos a colocar acá. Y vamos a pagar, yo creo que aquí, bueno, voy a acelerar. Ahí está. Y pasamos al siguiente combate. Perfecto, pues vamos por el segundo, que nos pide 4. Lo bueno es que si perdemos uno tampoco pasa nada porque no son consecutivos. Pero aquí tenemos que cuidarnos. No, no hay anticipación, así que doble daño. De este lado hacemos a esto, aumento de daño por cierto. Ah, salió triple daño, o sea, ya tenemos triple daño, doble daño. Vamos a aplicar evasión y potenciado. Ok, vamos a volver a ganar de un golpe. Ahí está, efectivamente, el Pangolia tenía 1 millón de vida. Pero bueno, ahí tenemos a Gaisul ahora, recargamos. Y con el Kim Atom matamos al Purepandal. Segunda victoria, chavalote, segunda victoria del día de hoy. Vamos con la tercera. A ver, nos salimos de acá. Cofrecito de nivel 1 otra vez. Que estos cofres de nivel 1 los trato de acelerar la mayoría de las veces. Aunque a veces es por anuncios. Bueno, en el móvil es por anuncios. Yo no entiendo cómo en Dragon City tienen la esta de anuncios y aquí no. No sé, o sea, no sé qué problema tengan o por qué no lo hagan de esa manera, pero... deberían de meter un Monster Boot para PC. En fin. A ver, nuevamente un equipo fácil. Doble daño. Esto acá. Ah, la regué porque aquí le va a dar turno extra. Pues bueno, voy a hacer evasión y esto aquí. Listo. O sea, voy a dejarle el reflejo de daño. Ahí está. Y con Cherub Cupid volvemos a ganar de un golpe. Aquí sí no hay pócimas de Uriel. Y nos llevamos la tercera victoria. Vamos por la cuarta. Vamos a darle por la cuarta. Ya estoy en 5700 y tantas. 83 copas. Aquí sí vamos a poner ya un cofre de nivel 3. Y vamos con el siguiente. Vamos a darle por acá a ver qué sale. Bueno, la verdad es que han sido equipos relativamente fácil. Este es un poquito más complicado. Entre comillas, porque tenemos a un Cherub Cupid, tenemos un Uriel de Divine. Pero igualmente creo que podemos ganar. A ver, aplicamos esto ahí. Uriel supongo que va a meter un poquito de lo de limpia. A ver, efectivamente, limpiar los enemigos. Ahí tenemos lo que nos hace su Cherub Cupid. Y ahora vamos nosotros a darle la vuelta. Matamos absolutamente todo. Ya saben, aquí pócimas de Uriel es lo que se activa luego. Ahí tenemos la primera, ahí tenemos la segunda.
Me muero yo. Sukim Atum resiste y no nada más eso, sino que se cura. Nosotros lo que vamos a hacer es aumentar la vida. Bueno, curarnos un poco porque sí es cierto, teníamos las cositas esas. Y yo creo que este combate debería de estar ganado, porque nos morimos. Bueno, nos vamos a morir nosotros, ahí está, volvemos a resucitar. Hacemos esto en Uriel para que ya no haga nada. Hacemos esto aquí. Ahí está. Muy bien, hacemos esto aquí en Cherub Cupid. Hacemos esto acá y listo. Pues ahora sí, chalotes, ahora sí. Hemos ganado casi, casi, por los pelitos. Ahí está. Nos llevamos la victoria y con esto, chavalotes, hemos llegado al puntaje requerido para tener a Dolores en nuestro jueguito, en nuestra cuenta y con ello también completar la recompensa que tenemos del libro de Vuelta al Cole. A ver, reclamamos esto y ahí está, Dolores, ahora hay que eclosionarla y pagar gemas. A ver, mítico. Tengo a Drea Drog, por cierto, también tengo al Prismatic, que este pues lo podemos convertir en células. El Prismatic Pandatone también. Y Raitosama también. Bueno, Raitosama lo vamos a dejar. O bueno, de una vez. O sea, lo vamos a sacar de una vez, Raitosama. Y listo. A ver, chavalote, vamos a pagar 45 gemas por... Ah, no tengo lo de la confirmación. Debería de colocarlo, pero bueno, ahí está. Y con esto, ahora sí, tenemos ya acceso a la recompensa de Vuelta al Cole. A ver, nos salimos. Esto lo reclamamos. ¿Qué iba a hacer? Primero vamos acá y de una vez activo lo de la confirmación. Y ahora necesito que me salga lo de esto. Necesito que me salga lo de la recompensa para poder reclamar. A ver, vamos a aprovechar que estamos aquí en el evento de cazarrecompensas. Vamos a intentar sacar alguna que otra cosita. A ver, por acá será. No, entonces es esta que está acá. Tampoco, era la de acá. O sea, me estás diciendo que las flechas acá y esto, ¿por qué me pone la recompensa acá? Pues, causa. Pero bueno, en fin, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, me meto por acá, le voy a dar por acá, reclamamos esto, por esto, vamos a darle por acá otra vez, bla, bla, bla. Nada, chavalotes, denme un momentito en lo que cierro el juego, bueno, lo reinicio y volvemos. Bueno, pues aquí tenemos unas recompensas que también tengo que reclamar, son 60 de bayas heladas. Tengo dos cofrecitos del 9 al 10, que esto me viene bastante bien, así que le damos aquí en recoger. Y posterior a ello tenemos otra recompensa más que tengo que quitar para poderle sacar la captura de la que me interesa, que es esta, que me dan 10 llaves de cámara, me dan 10 cofrecitos de bronce y aparte 4 runas de nivel 4 al 6. Así que le doy aquí en recoger y en teoría ahorita reiniciando otra vez el juego, ahora sí tendría que salir, así que un momento más. Y ahora sí, chavalotes, ahí tenemos la recompensa para que no haya problema. Ahí está, chavalotes, y para que ustedes también la puedan ver. Igualmente se las puse en la miniatura, o sea, no pasa nada. Pero esto en total, pues serían las 45 gemas nada más que me costaron y que pagamos para eclosionar a Dolores. Así que ahí lo tenemos, chavalotes, ahí lo tenemos. Vamos a reclamar nuestro premio. 15 cofres de Vuelta al Cole, tenemos aquí 100 de bayas heladas, que esto me parece bastante bueno, al igual que lo que me importa, que son las 40 llaves de cámara y un cofre de reliquia de obsidiana. Aquí le damos en recoger y con esto, ahora sí, ya desde hace bastante que no completaba este tipo de retos, pues ahora ya lo tenemos. Ahí está, chalotes, ya para qué queremos otra cosa si ya tenemos completado el reto. A ver, aquí en lo de las mazmorras, necesito ver si me pasé la de gemas por completo. Sí, en teoría ya no tengo nada pendiente, nada más lo de la caverna de saga. Tengo 163, iba a decir 1163, ojalá. Pero no, tengo 193 gemas, así que hay que seguirle dando por acá. De hecho estoy exactamente en el mismo nivel, Barbarians 1, Barbarians 2, al porcentaje 77. A ver, vamos a ver si pasamos de aquí o nos quedamos en el mismo nodo. ¿Será, chavalote? ¿Será?
Pues lo vamos a descubrir en este momento. A ver si podemos pasar y a ver si podemos llegar el día de hoy en este videito, a pesar de que ya casi lo terminamos, a 200 gemas. A ver. Hagan lo suyo, por favor. Lisa, haz lo tuyo. Haz lo tuyo. A ver, ahí está. Perfecto. Y a ver, ¿dónde estás, Lisa? Ahí está, perfectísimo, perfectísimo. Nos llevamos la primera victoria. Giramos ruleta, ahí está, tres gemas, tres gemitas. Pues, chavalotes, ya para no alargar el video, yo creo que lo voy a dejar por aquí. Es que me está consumiendo, chavalotes, el siguiente combate. Ya con esto sí lo estaríamos dejando. A ver, Lisa, haz lo tuyo. Haz lo tuyo, Lisa, por favor. La verdad me sorprende que sea una buena atacante. A ver, también es que aquí no hay muchos monstruos que me puedan hacer mucho daño. Pero bueno, a ver, ahí está, grupal. Viene la segunda oleada. Es que son puro monstruo de fuego y más efectivo a mí que soy de planta. Ah, da que me voy a quedar igual en este nodo, Da igual que me voy a quedar igual en este nodo. A ver. Sí, me voy a quedar igual porque esto se va a potenciar el daño. Aquí tenemos que recargar. De este lado voy a aplicar. A ver, noqueo. Nah, es que todos son inmunes al noqueo. Todos son inmunes al noqueo. Pues chavalotes, yo dejo el videito por aquí. Espero les haya gustado. Espero se sigan suscribiendo al canal Suki. Y yo me despido y nos vemos hasta el próximo videito de Marvel Snap, Monster Legends o Dragon City. De hecho, ya me voy a salir. A ver, nah, bueno, me mataron. Bye bye.